Dog. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos después de como 3 meses. Les prometo que en el 2016 voy a mejorar mis habilidades de bloguera. Qué pena, pero bueno, pues ahorita estoy en la casa de mis papás y como mañana es mi cumpleaños, hoy vamos a ir a Morelia para pasear, comer y pues mi mamá va a aprovechar a comprar unas cosas que necesita, entonces me los va a llevar conmigo y ahorita ya nos vamos, así es que pues vámonos. Pues ya estamos en Morelia y aquí como ven está la catedral, que es el centro y ahí van mis papás. Vamos a la tienda de crochet, de hecho voy a aprovechar a ver si puedo grabar poquito para que la conozcan. Y sí, caminando hacia la tienda de crochet que está aquí adelantito. Ajá. Aquí hay un Sanborns donde vamos a venir a comer más tarde. Miren, ahí enfrente hay un letrero como en el que fui a tomarme fotos en Chetumal, que decía Chetumal. Bueno, este dice Michoacán. Ay, Michoacán. Y aquí adelantito, ahí donde se ven esas sombrillas verdes, ahí es la tienda. Bueno, de hecho es un hotel. Se llama Hotel Alameda. Están en Morelia y necesitan comprar productos de crochet. Ahí está la tienda. Mi papá nos va a esperar afuera. Buenas tardes. Adelante. Yo lo he usado esto. Yo lo he usado para el cabello. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys.
amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, qué pena, porque ayer ya ni terminé el vlog. Lo que pasa es que regresamos de Morelia y fui con mamá a comprar fruta. Y después de eso, pues estuve aquí en la casa un ratito y luego me llamó mi prima, que se quería ir con ella y su novio y su niña a tomarnos un té y así. Entonces, pues fui, pero pues pensé en llevarme la cámara, la verdad, pero al final decidí que no, porque pues no sabía cómo, si ella quiere que la niña salga en internet y así. Y pues cuando regresé, la verdad, ya se me olvidó cómo terminar el vlog, perdón. Pero déjenme mostrarles algo que compré ayer en Morelia, porque está súper padre. Miren, es esta agenda. Es mi agenda 2016, es del Principito, está súper bonita. Ya ven que salió una película y bueno, la verdad yo no la fui a ver. El Principito es un libro muy, muy querido y especial para mí y no me animé a ir a ver la película, pero lo que me gusta que salga una peli es que luego hay así como mucho merchandising, ¿no? Y se puede aprovechar. Entonces, bueno, pues compré la agenda, déjenme, les enseño. Aquí la primera hoja es para los datos, pero ya escribí mis datos. Luego viene así como calendario 2016, 2017, unas hojas para las notas. Y luego al inicio de cada mes viene una frase, un fragmento del libro. Por ejemplo, aquí dice, en enero, el principito se sentó sobre una roca y elevó su mirada al cielo. Me pregunto, dijo, si las estrellas se encienden para que cada una pueda encontrar la suya algún día. Y así en todos los meses. Y también además vienen pues ilustraciones del libro. Y por ahí de repente en algunos días como aquí, viene también una cita. Por ejemplo, esta dice, cuando mires al cielo de noche, como yo viviré y reinaré en cada una de ellas, para ti será como si todas las estrellas se rieran. Tendrás estrellas que saben reír. Y así. Entonces, bueno, así viene todo. Todo el año. Y acá al final viene una parte para la agenda telefónica. Y ya. Me gustó mucho, la verdad, se me hizo padre. Había otra que me gustaba un poquito más, pero estaba como muy grande. Este es el tamaño perfecto de agenda para mí. Y la otra estaba mucho más grande. Y pues estaba más bonita, pero estaba más cara. Entonces pues me decidí por esta al final. Y pues nada, voy a terminar el vlog aquí. Y aquí mismo voy a empezar el siguiente. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.